Pupilas Alteradas es una empresa donde hacemos productos de diseño con llantas recuperadas en la calle. La forma en la que yo consigo mi materia prima, que son las llantas, es en las calles. Yo no le encuentro, digamos, mucha gracia a irme a los sitios donde ya han recogido las llantas. Entonces yo me voy en mi carro y donde voy viendo llantas, voy recogiendo. La idea de Pupilas Alteradas nació, yo creo que desde que yo tenía unos 6 años, porque con mi mamá hacíamos vasijas hechas con papel maché, que es el papel periódico como con colbón y agua, y queda como un yeso. Y yo creo que desde ahí le encontré valor a reutilizar los materiales. Lo primero es que las gruesas son mesas, y las delgadas son las que se pueden colgar. Entonces, digamos, una vez se define eso, todas las llantas se les tiene que echar una base para que la pintura pegue, porque al ser caucho, plástico, la pintura no se pega. Todos los pedidos los voy cuadrando con la persona, qué color quieren la llanta, si quieren. Nosotros tenemos corchos, espejos, tablero en acrílico, tablero para tiza, relojes. Entonces ya la persona, yo le muestro un catálogo y ahí decidimos entre las dos como qué tipo de diseño. Ya me dice que más o menos quiere, yo le entrego 3 propuestas, pero digamos que la persona sí es la que decide como el color de la llanta y todo. La primera edición se llamó De la calle a los ojos. Pues la verdad fue total experimentación. En ella pues yo estaba aprendiendo apenas a hacer todo. Ahí fue que aprendí que me tocaba echarle una base porque la pintura nunca se secó en una de las llantas. Y ahí salió mi pupila favorita, que es un corcho hecho con corchos de vino. Es divina porque se ve como todos los corchos de vino y se puede utilizar igual como un corcho convencional para pegar todas tus cosas. Bueno, porque apoyar las iniciativas de upcycling, creo que en general debemos cambiar nuestros hábitos de consumo, reducir, reutilizar, reciclar. Específicamente de upcycling, pues tenemos que tener en cuenta que todos los productos que nosotros utilizamos están hechos con nuestros recursos naturales y con una tecnología para durar mucho tiempo. Y algo muy chévere que me pasó cuando empecé fue que las personas alrededor mío se fueron contagiando de eso y con sus propias manos empezaron a recoger las llantas y a decirme que tenían llantas y que me las iban a dar. Entonces creo que un poquito sí se logró eso que yo quería, que es que las personas con sus propias manos empiecen a cambiar, empiecen a hacer que las cosas pasen, que pasemos un poco de quejarnos de la indignación a la acción y empecemos a hacer cosas con nuestras propias manos. Y creo que se está logrando un poco lo que yo quería, que era como impactar a las personas que tengo a mi alrededor. Y ya. Bolsa Vida es una empresa que se dedica a la fabricación y producción de bolsas ecológicas en material cambre,